Yo creo que conviene comenzar desde el principio. Mire, en España la energía va indisolublemente unida al agua que tiene España. Si nosotros nos venimos a los años de los 30, los años 30 y los años 40, el principio que regía no solo en España sino en todos los países es el de soberanía energética. ¿Cuál era la soberanía energética en España? Pues producir con hulla el carbón español, con centrales térmicas y lo que se llamaba entonces la hulla blanca, con los saltos hidráulicos que se hicieron. Entonces no había ninguna necesidad de acumular energía, eran dos sistemas que se adaptaban totalmente el consumo, la producción con el consumo. Más adelante, cuando a partir de los años 60 había ya un desarrollo tanto en Europa como en España, iba a haber un consumo importante de energía, empezaron a surgir dos posibles formas de producir energía, una con el gas, me refiero a energía eléctrica básicamente, una con el gas y la otra con centrales nucleares. Las centrales nucleares pronto sufrieron un ataque importante por de donde viniera, vamos a referirnos solo a su esquemita de nuclear no gracias, que consiguieron movilizar a la opinión pública en contra de estas centrales que producían una energía barata, pero que también ya no tenía el sistema de que se adaptaba totalmente a la producción, porque una central nuclear no se puede parar, o sea, solo se puede parar de una forma programada y por lo tanto por las noches se estaba produciendo más energía de la que se consumía y de ahí viene el segundo paso de la colaboración del agua de España a la energía, que es se preparan, se hacen, se realizan la primera generación de centrales reversibles de España, todas cercanas a una central nuclear para absorber por la noche esos picos de energía sobrante. La más conocida pues es Aguayo para Garoña, Cofrentes, o sea, la muela, el salto de la muela para Cofrentes, de forma que por la noche están bombeando. En el caso de tanto en los dos, a una balsa superior que se ha construido y cuando ya no se está produciendo ese exceso de energía, se turbina ese agua y se absorbe. Luego, por lo tanto, es un sistema limpio, es un sistema barato, por tanto, debería utilizarse de manera generalizada. Bueno, ¿no? De hecho, en España hay 3.600 megavatios de potencia instalada en centrales de este tipo. No es que no se utilice. O sea, yo digo que es la primera vez que se utiliza tal. Después, ahora nos encontramos en unos momentos en los cuales se han desarrollado las energías renovables y las energías renovables les pasa lo mismo que la energía nuclear, pero al contrario, solo producen 2.000 o 2.500 horas de funcionamiento y por lo tanto se necesita un apoyo y ese apoyo le podemos dar de dos maneras, o le damos con ciclos combinados o se lo damos con centrales reversibles nuevas. Si se lo damos con ciclos combinados, pues con la tarifa marginal es matador para el usuario español, es muy bueno para los señores que nos venden gas, que antes solían ser Argelia, ahora puede ser Estados Unidos y Rusia o quien sea, ¿no? Pero sobre todo es muy malo para el españolito de pie, ¿no? Por lo tanto, eso conviene dárselo con centrales reversibles que se tienen que hacer más. Si vamos al PNIEC, vemos que se hace una duplicidad, se multiplica por dos la potencia que se piensa tener instalada para el año 30, pero eso es totalmente insuficiente. Porque con las orientaciones que tenemos en este momento, si usted un domingo ventoso, hoy, por ejemplo, con un poco más de viento, pasea por España, verá que parte de los molinos parados, porque se está produciendo más energía de la que se está consumiendo. Todavía sin instalar. Con lo cual se paran los molinos para que dejen de producir energía. Paran parcialmente los molinos para que la energía se tiene que adaptar a la que se consume, ¿no? Entonces, hoy, no en el año 30, cuando se prevé el final del PNIEC, pues ya tenemos molinos parados, ¿no? No todos, una parte de ellos también. Entonces, nosotros tenemos que ir a combatir ese tema y cómo
Y el principio fundamental es siempre el mismo, es la soberanía energética. Entonces, nosotros tenemos cuatro fuentes soberanas de energía: el agua, el aire, el sol y la nuclear, porque tenemos uranio tanto en Jaén como en Salamanca. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, que da la casualidad que con el criterio racional, es lo que tiene que hacer cualquier país, con el criterio de la religión climática, resulta que esos cuatro fuentes no emiten CO2. Bueno, pues en este caso la razón y la religión van de la mano.